Bienvenidos a este Facebook Live de la Unidad para las Víctimas para contarles los avances en atención, asistencia y reparación integral resolviendo las inquietudes de la población afectada por el conflicto. Hoy nos acompaña nuestro director general, Ramón Rodríguez Andrade, el director de reparación, Enrique Ardila. Con ellos estaremos resolviendo pues, todas las dudas que tienen que ver con el proceso de reparación integral. Así que entonces damos la bienvenida en primera instancia a nuestro director general, Ramón Rodríguez. Muy buenos días, bienvenido, director. Un saludo muy especial a nuestro director de reparación, al doctor Enrique, a todas las personas que tienen la oportunidad hoy de conectarse a través de este Facebook Live y decirles que también pues esto hace parte del proceso permanente de rendición de cuentas para contarle a todas las víctimas en qué ha avanzado la política pública de atención a ellas en todo el territorio, tanto en atención, asistencia y reparación. Gracias. Director, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. También saludamos al director de reparación de la Unidad para las Víctimas, el doctor Enrique Ardila Franco. Director, bienvenido. Buenos días, Santiago. Buenos días al director general, a mi compañero director de gestión social y humanitaria, Gabriel Camelo, y un saludo muy especial, Santiago, a todas las víctimas que nos acompañan hoy en este Facebook Live. Como lo decía el director general, aquí estamos para escucharlos y para resolverle todas las inquietudes, especialmente pues, lo que compete a mí en los temas de reparación. Muy bien, director, bienvenido, muchísimas gracias. Y saludamos a Gabriel Camelo, él es director de gestión social humanitaria de la unidad. Director, bienvenido. Director, problemas de audio. Tenemos problemas de audio con usted. No sé si ya lo podemos tener. Buenos días para todos. Ahí estamos bien, director. Bienvenido. Gracias. Excusas, muy buenos días para todos, a quienes nos acompañan en este importante espacio que nos permite tener un contacto directo con nuestras víctimas. Pues a los tres directores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión para poder resolver todas las dudas de la ciudadanía. Les recordamos a todos que estamos a través de nuestras redes sociales, por supuesto a través de Facebook, también estamos en Twitter, también nos pueden seguir en Instagram, en la cuenta arroba Unidad Víctimas y en YouTube en la cuenta Unidad Víctimas Call. También conectarse a nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co. Hasta el momento llevamos ya 330 personas conectadas a este Facebook Live. Les recordamos entonces a quienes están conectados, a toda nuestra audiencia, que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Facebook, en donde también contamos con el equipo de servicio al ciudadano de la Unidad para las Víctimas, quienes estarán resolviendo también algunas dudas que por tiempo no alcancemos a abarcar en este espacio. Recuerden, solo hagan sus preguntas. Es muy importante que no compartan a través de este chat de Facebook sus datos personales y tampoco documentos. Esta información es muy importante que la tengan en cuenta porque pues estamos en una red social pública y es importante que sus datos personales no se vean reflejados allí. De esta manera vamos a proteger también sus identidades y vamos a evitar que se presenten casos de fraude. Entonces vamos a entrar en materia, director, directores, comencemos hablando de un tema muy, muy importante que tiene que ver con los criterios de priorización para el pago de indemnizaciones, director Ramón. ¿Cuál es esa modificación que se hizo y quiénes van a ser los beneficiados? Bueno, Santiago, importante contarle a las víctimas que la resolución 1049 sigue vigente, esa resolución que nos ha permitido de forma organizada, de forma progresiva, venir pagando las indemnizaciones a las víctimas. Allí hemos logrado pagar a ese grupo poblacional que teníamos identificado en la resolución. O sea, que la resolución establece personas con discapacidad, enfermedades terminales, pero mayores de 74 años. Pero como hemos sido muy organizados en el tema de los pagos, nos ha permitido bajar a 68 años. Un anuncio que hicimos el 9 de abril, donde le contamos a las víctimas que fruto de ese esfuerzo, del esfuerzo presupuestal, pero también del esfuerzo de la organización dentro de la entidad nos ha permitido hacer este cambio.
La resolución sigue vigente, la resolución 1049 sigue vigente, pero en unos ajustes dentro de los procedimientos internos que adelanta la entidad, hoy podemos decir que ya la edad para acceder a la indemnización ya no son los 74 años, como nos decía la resolución, sino son 68 años. Esto nos permite hacer una evaluación. Lo primero es que ya hemos logrado atender a más de 130 mil personas que cumplían con el criterio de los 74 años. Mayores de 74 años, significa que ya cumplimos con ese grupo. Nos quedan muy poquitos, no superan las 3.000 personas, que son esas personas que están por allá, la víctima que está en una finca, que le queda muy difícil acceder a la información. Por eso, cualquier, y la invitación es cualquier persona que conozcan, que ya cumpla con esos mayores de 74 años, que conozcan y que no ha recibido su indemnización, por favor, a través de nuestras direcciones territoriales, a través de los canales virtuales, por favor, tramitarnos la información para nosotros proceder a hacer el pago de la indemnización. Pero lo importante es que ya, no es solamente el criterio de los 74 años, sino que ya, a partir de los 68 años, es un criterio para poder pagar la indemnización en el marco de la resolución 1049. Nos están preguntando, director, si el proceso cambia en el marco de esa resolución para las personas mayores, ahora mayores de 68 años, que acceden a este criterio de priorización, o sigue siendo el mismo. Santiago, el proceso no cambia, el proceso es el mismo. Lo único que nos hace y nos permite identificar es el documento de identificación. Nosotros, como ya tenemos la base de datos de toda la entidad, de todo el registro único de víctimas, por eso hicimos ese análisis. Cuando hacemos el análisis nos permite identificar que si bajamos la edad a 68 años, pues tenemos un potencial de 120 mil víctimas que cumplen con ese criterio de edad de 68 años, sin desconocer los otros criterios que están contemplados en la resolución 1049 y que hablaremos más adelante frente al criterio de discapacidad y cómo hacemos para poderlo certificar. El procedimiento sigue siendo el mismo, lo único es certificar a través del documento de identificación, que nosotros lo validamos con la registraduría, que cumpla con el criterio de los 68 años. Muy bien, director. Bueno, la unidad ha hecho grandes esfuerzos, por supuesto, en materia presupuestal para entregar las indemnizaciones a las víctimas. ¿Cuánto se ha invertido en el histórico hasta el momento y qué proyecciones se tienen para este 2021? Santiago, todo ha sido un proceso, por eso es importante contarle a las víctimas. Es un proceso del esfuerzo presupuestal y fruto de eso fue el año pasado, que logramos pagar más de 122 mil indemnizaciones con un presupuesto de $1 billón. Es el presupuesto más alto en la historia que se ha dejado para el pago de las indemnizaciones por vía administrativa y judicial, y por eso se pudo cumplir a las víctimas en el territorio. Eso se reflejó en todos los departamentos, el mayor número de indemnizaciones que se pagaron en el año 2020. Para el año 2021, pues tenemos un presupuesto muy similar al 2020. También tenemos una meta de llegarle a 127 mil víctimas con el pago de la indemnización. Y en el histórico, que es importante también resaltar, el histórico, estamos alrededor de los $7 billones, que es el esfuerzo que se ha hecho para poderle cumplir a las víctimas, pero principalmente en los temas de la indemnización por vía administrativa y judicial. Son esos recursos que reciben las víctimas por el hecho victimizante. Sabemos que ningún recurso llega a suplir o a subsanar la pérdida de un familiar, la pérdida de ese arraigo que se tenía frente al tema del desplazamiento, pero sabemos que estamos cumpliéndole a las víctimas a través del pago de la administración, de las indemnizaciones por vía administrativa y por vía judicial. Muy bien, director. Estamos en directo a través de Facebook Live de la Unidad para las Víctimas, hablando pues sobre los avances en reparación integral. Muchas personas conectadas hasta el momento ya empezaron a hacer algunas preguntas, y pues le recordamos que no comparta sus datos personales a través de este chat de Facebook, porque es muy importante cuidar pues su identidad. Precisamente pues ya tenemos, como les decía, varias preguntas de nuestra ciudadanía. Vamos a revisar entonces. Aquí tenemos, voy a hacer tres preguntas y entre ustedes, directores, pues vamos resolviendo estas inquietudes de las víctimas del conflicto y de la ciudadanía. Se conecta con nosotros Alvaris Atencio, dice que quisiera saber sobre su proceso, que si es verdad que en junio le van a entregar la indemnización. También Yuritza Cárdenas dice que por qué no se entregó ninguna ayuda humanitaria sobre la pandemia. Y Barbutín Soto dice que no la han indemnizado, que si a nosotros las víctimas por violación somos prioridad,
y dice que es madre cabeza de familia, tiene 60 años y discapacidad por artrosis. Dice que tiene ya el acto administrativo. Entonces, con esas tres preguntas, para que podamos resolver este primer grupo de dudas que tenemos a través de nuestro Facebook. Directores, adelante. Bueno, Santiago, yo voy a iniciar, le voy a dar la palabra también en la medida que avancemos dando respuesta a los directores misionales. Lo primero, lo que dice Álvarez, en el momento de la indemnización, que para junio todo depende de los criterios de priorización, en eso es muy clara la resolución 1049, personas con discapacidad, y ya le voy dando respuesta también a la última pregunta que nos decía que tenía, pues presentaba discapacidad. Esta discapacidad hay que certificarla y por eso ahorita le voy a dar la palabra a nuestro director de reparación con el propósito de ampliar cuáles son estos criterios para certificar la discapacidad, eliminando muchas barreras de las cuales se presentan del día a día. Entonces, decirle que la indemnización se paga en la medida de los criterios de priorización, 1049 personas con discapacidad, enfermedades terminales y mayores de 68 años son los criterios que tenemos. Importante que podamos revisar el caso de Álvarez para darle respuesta a cómo y en qué estado se encuentra su caso de indemnización. En los temas de atención humanitaria y ayudas humanitarias en el marco de la pandemia, se estuvieron atendiendo a todas las víctimas. Sabemos que la pandemia nos obligó a cerrar puntos de atención, centros regionales, pero hicimos todo el proceso de atención a través de los centros, del canal telefónico, de toda la virtualidad. Más de 18 millones de solicitudes, más de 5 millones 600 víctimas atendidas. Y eso nos permitió, en el marco de la pandemia, estar atendiendo a más de 1 millón de víctimas en los temas de solicitudes de atención humanitaria y fruto de eso, pues también la colocación de los giros de atención humanitaria. Sabemos que la pandemia nos afectó a todos, la pandemia afectó los temas de generación de ingresos, las solicitudes las pueden seguir haciendo, nosotros evaluaremos bajo los criterios de subsistencia mínima, el decreto 2569, cuáles de las víctimas deben de recibir la atención humanitaria, pero adicional a eso, en el año 2020, entregamos 50 mil paquetes alimentarios. Hicimos un ejercicio con los territorios, con las alcaldías, con las gobernaciones, porque sabemos que existe un grupo de víctimas que no recibieron ni atención humanitaria, ni recibieron ningún subsidio de las alcaldías, e hicimos este gran esfuerzo de colocar 50 mil paquetes alimentarios en todo el territorio, que les permitió mitigar en cierta parte la pandemia, y por eso la invitación es que los canales virtuales siguen abiertos en los lugares donde están los centros regionales y los puntos de atención funcionando, porque también un día se abren, un día se cierran, todo esto depende de las condiciones que se tienen en el territorio. Lo que buscamos es poderlos abrir en el mayor porcentaje que se pueda. Podemos decir que estamos en un 50%, pero eso no desmerita que en un momento puedan cerrarlos porque la pandemia se pueda incrementar en un municipio. ¿Qué buscamos? Poder atender a las víctimas, poder hacer el criterio de evaluación para poderles garantizar la atención humanitaria a las víctimas de acuerdo a las solicitudes y en el marco de los criterios de subsistencia mínima para poderlos atender. Entonces, Santiago, si quiere, doctor Enrique, podemos ampliar frente a esos criterios sobre los temas de discapacidad que nos mencionaban en la última pregunta, y es importante contarle, hemos hecho el esfuerzo dentro de la entidad para eliminar esas barreras que de pronto se están presentando en los temas de certificación, y si quiero que nos ayude con ampliar la información. Adelante. Claro que sí, director Ramón, aquí para ampliarle la pregunta a la víctima que nos preguntaba sobre su pago. Ya creo que ha habido claridad al respecto. Él mencionaba que si en junio va a recibir su pago, pues eso depende de todas estas variables que usted nos ha mencionado. Recordarle a la víctima que nosotros no damos fechas ciertas de pago. Nosotros emitimos es una resolución de reconocimiento de la indemnización y posteriormente ya verificamos si la persona cumple o no cumple los criterios de priorización para entrar en lo que llamamos nosotros la ruta prioritaria. Una vez está en esa ruta prioritaria, pues ya entramos a lo que usted nos ha mencionado, que ya se redujo la edad de priorización del 74 a 68 años, pero también hacer claridad en lo que usted nos mencionaba sobre los temas de discapacidad y enfermedad.
La resolución 1049 no tiene cambios respecto a estos criterios de enfermedad y discapacidad. Seguimos bajo esos mismos criterios, pero también para ir eliminando esas barreras y esa tramitomanía, pues se ha flexibilizado el tema de los requisitos para certificar esa enfermedad o discapacidad. En este momento, la víctima puede aportarnos a nosotros el certificado expedido por su médico donde conste esa enfermedad de discapacidad. Esto nosotros lo hacemos de acuerdo a la circular del Ministerio de Salud, la 009 de 2017, o también contarle a las víctimas que nos pueden aportar ese certificado de discapacidad, pero contándoles que hubo un cambio y este cambio se da a través de la resolución 113 de 2020, también expedida por el Ministerio de Salud, donde ya nos va a obligar que a partir de cumplimiento, para darle cumplimiento a esta resolución, solo vamos a recibir el certificado de discapacidad que sea expedido por la EPS. Es decir, que las personas que en este momento tengan copia de la certificación de discapacidad o copia de su historia clínica donde conste esa discapacidad, nos los puede aportar hasta 30 de diciembre de este año. Y por esas certificaciones que hayan sido expedidas antes del 30 de junio de 2021. Posterior al 30 de diciembre de 2021, ya nos acogemos a la resolución 113 de 2020, director, entonces haciendo esta claridad que ya posterior a esta fecha tiene que ser la certificación por la EPS. De modo que aquí le damos respuesta a la víctima y prestos para seguir escuchándolos en este Facebook Live. Bueno, muy bien, llevamos ya 17 minutos de esta transmisión. Cerca de 600 personas están conectadas con nosotros a través de este Facebook Live y tenemos muchas preguntas. Vamos a hacer otras tres preguntas de la ciudadanía y seguimos hablando de estos temas de reparación integral, abordando un tema que tiene que ver con atención humanitaria. Dice, soy Gerardo Ortiz de la Unión Nariño. Doctor, ¿va a indemnizar por desplazamiento en la ruta general? Tengo 55 años. Nos dice Gabriela Hernández. Señor Ramón, ¿cuándo va a indemnizar a las personas que están en la ruta general? Y Elena López también nos dice que ¿cuándo se va a dar la indemnización? Que ya tiene el acto administrativo, que es madre cabeza de familia, pero pues está esperando en qué momento debe en recibir la indemnización. Adelante, director. Gracias, Santiago, nuevamente. Gracias a Gerardo y a todas las personas que hicieron las preguntas. Lo primero, yo quiero antes de pasarnos a la ruta general hacer un cierre frente a esos criterios de priorización de la 1049. Lo primero, decirles que buscando siempre eliminar las barreras y poder atender al mayor número de víctimas, por eso lo primero que hicimos es bajar de 74 a 68 años. Ese es el primer logro que tenemos, un logro a corto plazo que lo hemos alcanzado. Pero adicional a eso, como lo mencionaba nuestro director de reparación, esas barreras que en muchos lugares y en todas las reuniones me dicen, mire, es que no, la certificación no me están valiendo, yo llegué con una certificación de mi médico. Nosotros buscamos el acercamiento con el ministerio y por eso emitimos un comunicado de prensa a toda la opinión pública y que está en nuestra página, que les permite tener claridad, porque como había tanta confusión de que sí me valían esto o no me valían esto, para nosotros es importante hoy la historia clínica, la epicrisis, la certificación, pero una certificación que cumpla con los criterios de la circular 009 del ministerio, y lo que queremos es poderle facilitar a las víctimas. Por eso el llamado es 68 años, es un gran logro, pero también eliminando las barreras se pueden remitir a este comunicado de prensa que hicimos nosotros con el propósito de aclararle a todas las víctimas y que tuviéramos una sola ruta frente a los temas de discapacidad y enfermedad terminal. ¿Por qué? Porque teníamos dificultades con todas las certificaciones, tanto para discapacidad como para enfermedad, y por eso buscamos siempre eliminar las barreras y facilitarles para que las víctimas puedan anexar los documentos. Y ya ahora, volviendo a la ruta general y a la pregunta de Gerardo, importante, el año pasado abrimos ruta general. Lastimosamente, pues los recursos no son los suficientes, ojalá tuviéramos más recursos, y por eso el llamado que hacemos al Congreso cuando estamos allí es cómo podemos conseguir recursos adicionales para poder de cumplir a esas víctimas que ya están en ruta general y que tienen los requisitos,
que ya tienen el acto administrativo que me mencionan en las reuniones cuando estamos ya el reconocimiento, pero estamos esperando los recursos económicos para poderles cumplir. Allí es importante decirles que de este trabajo que se ha venido haciendo nos ha permitido abrir la ruta general el año pasado con 90 mil millones. Estamos esperando recursos adicionales del ministerio, pero ustedes también deben entender la pandemia para poder recibir estos recursos y poder nuevamente abrir la ruta general, no sé, con 100 mil. En este momento no tenemos los recursos exactos con cuál sería, pero sí el compromiso es seguir atendiendo resolución 1049, pero tan pronto tengamos los recursos adicionales, poder abrir ruta general y poderle cumplir a las víctimas también a través de este mecanismo que está en la resolución también 1049. Muy bien, director, muchísimas Santiago. Gracias. Sí, doctor Enrique. Adelante. De pronto, para complementar al director general y darle también respuesta a Elena, nos preguntaba Elena y Gerardo sobre cuándo vamos a pagar la ruta general. Ya el director general comentó que se abrió la ruta general el año pasado y también había otra víctima que nos mencionaba que ya tiene acto administrativo, lo que yo les mencionaba. Tanto Gerardo como Elena, como la otra víctima, no recuerdo su nombre, que nos decía que ya tiene acto administrativo, probablemente ese acto administrativo es el de reconocimiento de su derecho a la indemnización, y ahí en ese acto administrativo también le mencionamos que entrará lo que nosotros denominamos el método técnico. El método técnico es lo que nosotros usamos, es decir, una parte de esa bolsa, de ese presupuesto, que para este año es de casi $1 billón para pagar indemnizaciones. De eso, un porcentaje lo hacemos para correr el método técnico y ese método técnico nos sirve para ir indemnizando personas de ruta general. Este año el método técnico se correrá en el primer semestre del 2021. Se ha incrementado el porcentaje que tenemos del presupuesto para el método técnico. Estará entre el 20 y el 30% del presupuesto que tenemos comprometido para pago de indemnizaciones. ¿Y qué es el método técnico? En el método técnico es varias variables, valga la redundancia, donde entran estas víctimas consideradas de ruta general que no cumplen criterios de priorización, es decir, que no son las mayores de 68 ni tienen una enfermedad renosa, catastrófica, terminal, o que no tienen alguna discapacidad, son los que consideramos ruta general, entran en el método técnico, son unas variables que hacemos nosotros, dependiendo, por ejemplo, el número de hechos victimizantes, dependiendo la población, el grupo poblacional en el que se encuentra. Entonces, todas esas variables van entregando unos puntajes y irán saliendo favorecidos personas de ruta general. Eso es lo que nosotros denominamos el método técnico y lo que probablemente una de las víctimas que nos pregunta que tiene su acto administrativo, ahí le mencionamos que le vamos a correr el método técnico. Entonces, lo más probable es que cuando hagamos el método técnico en este semestre, esta víctima pueda salir beneficiada para el pago de su indemnización. Muy bien, perfecto. Resueltas estas dudas, vamos a seguir avanzando. Hay muchas más preguntas que más adelante seguiremos abordando para que ustedes den respuesta a la ciudadanía. Hay diferentes temas por las que hay inquietudes por parte de las víctimas del conflicto y ya estaremos entonces dando más respuesta a estas inquietudes. Vamos a seguir avanzando entonces en nuestros temas directores y uno de ellos es pues que la unidad para las víctimas siempre hemos dicho que es el primer actor humanitario en el país y durante el último año pues se han presentado y ha estado presente en las emergencias que Colombia ha tenido y que ha afectado un importante número de colombianos. Esto pues por causa de enfrentamientos entre grupos armados ilegales en varios departamentos, la población pues lamentablemente ha tenido que desplazarse. Frente a estos hechos, la unidad por supuesto ha desplegado su plan de contingencia y de atención para suplir las necesidades de los afectados frente a estos diferentes hechos. Director, hablemos de esta situación. ¿En qué lugares se han presentado mayormente estas emergencias y cómo pues la unidad también ha reaccionado a estos hechos? Gracias nuevamente, Santiago. Bueno, aquí ya cambiamos un poco de tema, una cosa es la reparación o este espacio que estamos abordando ya hace parte de la atención humanitaria. Y allí hemos venido haciendo, en cabeza de la Dirección de Gestión Social Humanitaria, la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, en la articulación con los entes territoriales, hemos venido haciendo todo un proceso de atención
a esas emergencias humanitarias que se vienen presentando en todo el territorio, emergencias que conocemos a través de los medios de comunicación, lo que sucede en el Cauca, lo que sucede en Nariño, en el Bajo Cauca antioqueño, en norte de Santander. Son zonas que ya tenemos identificadas que por las mismas dinámicas del conflicto, las mismas dinámicas de esas situaciones complejas que se viven en el territorio, pues suceden emergencias humanitarias. Uno, acarreando desplazamientos masivos, que podemos decir, y por eso nos acompaña el director de Gestión Social Humanitaria, Gabriel, para abordar el tema. Nosotros hemos estado atendiendo en la vigencia del año 2021 ya 40 desplazamientos masivos, 9 confinamientos. Los desplazamientos masivos tienen una característica, son más de 50 personas, más de 10 núcleos familiares, automáticamente se dispara el desplazamiento masivo. Y para hacer la atención, pues necesitamos la articulación, la unidad para las víctimas está allí, a través de ese plan de acción territorial, pero nosotros necesitamos la articulación para que los entes territoriales, lo primero, tengan su plan de contingencia, puedan activar ese plan de contingencia y poder garantizar en menos de 48 horas poder atender las emergencias humanitarias que se nos presenten allí en el territorio. Hoy podemos decir, somos el principal actor humanitario, el gobierno nacional a través de la Unidad para las Víctimas, y nos ha permitido atender en menos de 48 horas esas 40 emergencias. También eso merece un reconocimiento al trabajo que se hace con los entes territoriales, con los alcaldes, con los gobernadores, con la cooperación internacional, que permiten, a través de la activación de este plan de contingencia, garantizar la atención de las emergencias que se vienen presentando, ya sea por desplazamientos, fruto de combates, fruto de enfrentamientos, los que hemos evidenciado en los últimos días en el Charco Nariño, lo que ha sucedido en Argelia, en Cauca, que las personas, pues al ver estas situaciones, lo que hacen es buscar y resguardarse hacia los cascos urbanos, buscando los temas de seguridad, pero siempre nosotros estamos trabajando de la mano con las administraciones con un propósito, que más allá de garantizar el tema humanitario, es poder garantizar un retorno y una reubicación en el menor tiempo posible. Muy bien, director. Yo no sé si el doctor Gabriel Camelo quiere aportar a esta respuesta, Santiago, sobre las emergencias. Adelante. Muchas gracias, Santiago. Mire, nosotros no solamente hemos atendido las más de 40 emergencias que comentaba el director, en lo que tiene que ver con el periodo comprendido desde el inicio de la pandemia, esto fue en el mes de marzo de 2020, hemos atendido más de 124 emergencias humanitarias, por supuesto en lo que tiene que ver con hechos victimizantes de tipo masivo, donde se vieron desafortunadamente afectadas más de 20.000 personas que estamos en este momento atendiendo por parte de la unidad a través de los mecanismos de inmediatez en su momento por la emergencia, pero también en aquellos momentos en que ya hacen parte del Registro Único de Víctimas a través de los mecanismos o instrumentos que nosotros tenemos de asistencia. Hay que destacar, por supuesto, que una vez nosotros tenemos el conocimiento de la ocurrencia de una emergencia humanitaria en cualquier parte o zona de nuestro país, nosotros adelantamos, por supuesto, las entidades territoriales, quienes son los primeros llamados en ejercer su actividad humanitaria. De acuerdo con el ordenamiento jurídico, ejecutamos entonces ese proceso de verificación articuladamente con las entidades territoriales, como se los vengo comentando, y aquí ampliamos la información sobre la situación que se está presentando en cada uno de estos lugares. Y se coordina, por supuesto, con estas entidades territoriales, como lo mencionaba nuestro director. Es un tema muy importante, muy significativo, y que es importante que las víctimas conozcan, y es el tema que tiene que ver con la activación de los planes de contingencia. Hoy la unidad trabaja para que en junio nosotros tengamos un número muy significativo de planes de contingencia actualizados en las entidades territoriales, porque finalmente esta herramienta es de las herramientas más importantes que nosotros tenemos, porque a través de ella nosotros podemos planear, las entidades territoriales pueden planear cómo podemos atender esa emergencia.
Eso es un elemento muy importante que hay que tener en cuenta y de lo cual nosotros estamos avanzando en la consecución de los mismos. Así también generamos los espacios de coordinación para los comités territoriales de justicia transicional, que también, por supuesto, son los que nos permiten, en medio de la interacción, poder saber cómo atender rápida y eficientemente la emergencia, teniendo en cuenta el hecho victimizante y la situación histórica que se viene presentando en materia de hechos victimizantes en cada una de estas regiones. Entonces, es importante que se entienda que nosotros trabajamos articuladamente para poder satisfacer esta necesidad en los momentos de las emergencias junto con las entidades territoriales, ya sea municipales o gobernaciones. Y esto en virtud, por supuesto, de los principios de subsidiariedad y concurrencia que son que en el marco de la ley son los que nos permiten a nosotros acompañar esos espacios a las entidades territoriales. Muy bien, director. Una pregunta muy importante tiene que ver con la inversión. ¿Cuánto se ha invertido y de qué manera digamos, si han podido lograr invertir también recursos para suplir las necesidades de las personas afectadas por estas emergencias? Bueno, Santiago, primero, pues continuamos en nuestra labor de este Facebook Live que hace parte de la rendición permanente de cuentas a las víctimas y a la ciudadanía. Decirles nuevamente que gracias por conectarse, por estar escuchándonos de primera mano. Es la forma de colocarle la cara de forma directa a las víctimas, decirles, mire, aquí estamos trabajando, tenemos estos logros, pero también hay una serie de dificultades, pero también siempre estamos trabajando en eliminar esas barreras, no ser regresivos en los derechos a las víctimas. Y frente a la pregunta de cuánto hemos invertido, nosotros tenemos un recurso, que la unidad tiene dos recursos importantes. Temas de pagos de indemnizaciones, como temas de los pagos de las todo lo que tiene que ver con la atención humanitaria. Lo que pasa es que la atención humanitaria tiene diferentes fases. Uno, que es lo que estamos hablando ahorita, las emergencias, que es la subsidiariedad, es el mecanismo que tenemos a través de dinero y tenemos en especie para poder atender a esos entes territoriales que por las mismas condiciones presupuestales, pues, le sucede una emergencia y no tienen cómo hacer para atenderlo. Entonces, ahí estamos para nosotros poder acompañarlo. Lo segundo, viene otra fase, que es la atención humanitaria después de que las víctimas ya queden en el registro, que es garantizarle 3 giros cada 4 meses. Esto depende de la conformación del núcleo familiar para recibir el giro, el monto. Es el primer año que recibe, es la atención humanitaria de emergencia, pero después viene una atención humanitaria de transición. La inversión de los recursos, pues en una vigencia está alrededor de los 400 mil millones de pesos distribuidos en esas fases, en la inmediatez, en la emergencia, en la transición, siempre en procura de que esto no se vuelva permanente y por eso es la medición que hacemos después del primer año de entregar la atención humanitaria, que viene automática después del hecho victimizante. Lo que hacemos es hacer la medición de la subsistencia mínima. Tenemos un marco jurídico, que es el decreto 2569, y que nos permite a nosotros conocer si la víctima tiene esas carencias para poder recibir la atención humanitaria. No es que se acabe la atención humanitaria, lo que queremos es que la víctima, que en realidad la necesita, la reciba, y por eso es tan importante que hagan sus solicitudes. Las solicitudes las tramitamos, las solicitudes las evaluamos, y la persona que cumpla con los criterios se le estará entregando la atención humanitaria. Muy bien, director, seguimos entonces en vivo. Estamos también a través de www.unidadvictimas.gov.co y a través de nuestras redes sociales. Seguimos recordando a la ciudadanía que está haciendo las preguntas a través de nuestro chat que no pongan sus datos personales. Estamos revisando que están poniendo su número de documento de identidad por citar un ejemplo. Entonces, sí es muy importante que no pongan aquí en este chat, por lo que es público, sus datos personales. Nosotros como entidad como unidad para las víctimas velamos por guardar la identidad de ustedes precisamente para que estos procesos no se presten para temas de fraude. Vamos a hacer más preguntas que tiene nuestra ciudadanía. Estamos hablando de ayuda humanitaria. Vamos a abarcar algunas preguntas que nos han hecho precisamente que tienen que ver con ayuda humanitaria. Dice Manuel Montes, dice que le quitaron la ayuda humanitaria que porque se gana más de 2 salarios mínimos
y que nunca ha sido empleado. Él dice que no se gana ese dinero y que pues actualmente no está trabajando por su discapacidad. ¿Qué podemos decir ahí frente a esta pregunta? Bueno, Santiago, yo les mencionaba hace un momento de que pues nosotros tenemos un proceso de verificación. Como el caso de Manuel, pues nosotros revisamos la solicitud que él hace a atención humanitaria. Él manifiesta de que no tiene pues ningún ingreso. Nosotros contrastamos en más de 65 bases de datos, registros administrativos que se cruzan con entidades bancarias, se cruzan con diferentes subsidios que se reciben por parte del gobierno nacional, con el sistema de salud, con el sistema de educación, e identificamos y hacemos esos cruces para identificar las carencias. Cuando, y más, y hoy les hago este llamado a todas las víctimas y que se conocen en el territorio, es muchas víctimas dicen, nos decían en su momento, a don Pedro le entregaron y don Pedro no necesitaba la atención humanitaria. A Sutanito le entregaron y no necesitaba la atención humanitaria. Hoy hacemos esta evaluación. Eso no significa, Manuel, que si usted de verdad no está recibiendo sus dos salarios mínimos como nos aparecen en los registros administrativos, porque son documentos válidos que nosotros tenemos, pues nosotros lo que hacemos es recibir su solicitud nuevamente, la evaluamos, que nos manifieste el tema de discapacidad, como lo mencionamos hace un momento, de que cumpla con unos criterios, y nosotros revisamos las condiciones para poder retomar los temas de atención humanitaria. Quiero hacer mucho énfasis en que la atención humanitaria no es permanente, no es un sobresueldo, no es un auxilio, es una medida temporal, y frente al tema de la medida temporal, por eso es que hacemos la evaluación de la subsistencia mínima. El primer año no hay discusión, se le giran los tres giros cada 4 meses, pero después del primer año nosotros cogemos las bases de datos y verificamos. Manuel Montes, lo verificamos, lo cogemos, lo revisamos y nos aparece que tiene un registro porque estuvo trabajando y en el sistema de salud nos reportaron de que estaba ganando 2 salarios mínimos, que tiene una conformación del núcleo familiar con tal persona y esa persona también trabaja o su talento no trabaja. La atención humanitaria cumple un requisito, es subsanar todos los criterios básicos en alojamiento y alimentación. La subsistencia mínima. Mínima es para que una persona no esté viviendo debajo de un puente y que tenga por lo menos que comer. Para eso es la atención humanitaria, indiscutible el primer año, pero después de eso tendrá sus criterios para poder hacer la evaluación correspondiente. Muy bien, director. Muchísimas gracias. Vamos a revisar más preguntas para que sigamos abordando este tema de las ayudas humanitarias. Dice Lady Fernández, a mí me negaron la ayuda humanitaria por tener EPS, como si fuera un lujo. ¿Es un lujo tener una EPS? ¿Por qué se niega la ayuda humanitaria si se está inscrito a una EPS? Bueno, ahí le voy a pedir el favor a Gabriel que nos ayude. Bueno, lo primero decirle que no es un lujo, es un sistema de acceder a la salud, pero cuando aparece una EPS es porque está haciendo un régimen contributivo y significa que está generando unos ingresos y unos ingresos que así sean mínimos permiten la subsistencia mínima. Por eso, y vuelvo a mención, no es que se acabe la atención humanitaria. En el caso de Manuel no lo estamos negando, en el caso de Lady tampoco. Tiene que hacer la solicitud, nosotros volvemos y contrastamos. Cada vez que hay una solicitud, verificamos, hacemos el cruce y nos aparece la condición de esa víctima. ¿Cómo está en estos momentos? Antes no se tenía cómo hacerlo y todas las solicitudes que llegaban se entregaban, por eso se les volvió un sobresueldo y todas las personas se habían acostumbrado. Hoy hemos suspendido atención humanitaria porque hay personas que no la necesitan y si hay personas que en realidad la necesitan y no les estaba llegando. Entonces lo que estamos haciendo es buscando ese equilibrio de esas personas que por circunstancias han logrado vincularse laboralmente y tienen cómo tener un ingreso, tener cómo aplicar un subsidio de vivienda y tienen unas características especiales. También puede haber una pregunta que dicen, primero me llegaba un ejemplo, 1.200.000, hoy me llegan solamente 600.000, hoy me llegan solamente 300.000. Claro, porque cada vez que hacemos, de que hay una solicitud, hay una evaluación y frente a eso hay una respuesta frente a qué componentes que vamos a cubrir y y cuál es el costo que se le va a entregar. No sé si Gabriel quiera complementar algo, Gabriel. Sí, señor. Director y director Gabriel, hay varias preguntas que tienen que ver con este tema
de que hay gente que está sin empleo y que quiere hacer como el proceso para recibir también las ayudas humanitarias. Algunos de los que nos han escrito a través de Facebook dicen que han perdido las ayudas humanitarias. Entonces, yo quisiera, director Gabriel, que abarquemos un poco muy claramente cómo es el proceso para acceder a las ayudas. El director ha explicado todo este tema de manera general, pero las preguntas siguen insistiendo en el tema. A varias víctimas del conflicto ya les suspendieron las ayudas humanitarias. Algunos se quedaron en este momento sin empleo y quieren ver cómo pueden acceder a esas ayudas humanitarias. Entonces, expliquemos un poco ese proceso. Claro que sí, Santiago. Mire, ese es un tema muy, muy significativo para nosotros en la unidad y para nuestras víctimas, por supuesto. Nosotros desde la unidad para las víctimas queremos llegar a la población más vulnerable, a quienes realmente lo necesitan. Y para eso nosotros tenemos un modelo. Ese modelo se ha puesto, por supuesto, en todos estos espacios en contexto de nuestras víctimas. Es el modelo de subsistencia mínima. Y este modelo ha sido fruto de la consecución de las acciones que nosotros hemos venido emprendiendo a lo largo del tiempo desde el surgimiento de la ley 1448 y de la unidad para las víctimas. Este modelo permite que nosotros hagamos una identificación de carencias de los hogares víctimas y de los integrantes de estos hogares. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en que nosotros vamos a verificar cuáles son las condiciones en que se encuentran los hogares víctimas de los hechos victimizantes, valga la redundancia. ¿De qué carecen en su momento? Si efectivamente carecen de alojamiento temporal, carecen de alimentación, que son estos dos factores preponderantes que nosotros pretendemos suplir. Y a través de la Dirección de Gestión Social Humanitaria, cuando nuestras víctimas han ingresado al Registro Único de Víctimas, nosotros las atendemos mediante dos mecanismos propios de la asistencia. Uno de ellos es la atención humanitaria y otro es la ayuda humanitaria. Eso es importante tenerlo en cuenta para saber el contexto en que se hacen las preguntas. La ayuda humanitaria responde a, como lo mencionaba nuestro director, a este apoyo, a este beneficio que se le entrega a nuestras víctimas y que están circunscritas o que están relacionadas al hecho victimizante de desplazamiento forzado. Y la ayuda humanitaria, que también es ese beneficio, que también permite solventar esos dos elementos cruciales para la subsistencia de una persona, recalco, alimentación y alojamiento temporal, es para aquellas víctimas ayuda humanitaria que está relacionadas con los hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado. Y aquí quiero concatenar dos temas muy importantes. Aquellas personas que efectivamente y con esa medición de carencias, aquellas personas que por su vulnerabilidad efectivamente necesitan ese beneficio, nosotros se los estamos colocando. Y hay personas que ya siendo beneficiadas, nosotros suspendemos esa entrega, que es lo que le puede estar pasando a muchas de nuestras víctimas, como la que nos acaba de hacer la pregunta. Pero es que esto responde efectivamente a, como lo comentaba también nuestro director y como lo establece nuestro ordenamiento jurídico, a unos registros administrativos. Nosotros tenemos que hacer un cruce de bases de datos de otras entidades para saber o establecer o tener unos parámetros mínimos que nos permitan a nosotros verificar o focalizar a nuestra población más vulnerable. Pero es necesario también que la unidad cuente con nuestras víctimas, que se hagan parte del proceso de actualización de datos, porque en muchos de los casos nosotros no conocemos la situación actual de la víctima. Entonces, es necesario que nuestras víctimas nos comuniquen, se acerquen a la unidad, nos cuenten su condición actual, nos manifiesten los cambios de domicilio, su situación que le impide tener por lo menos los componentes básicos de subsistencia y nos hagan las solicitudes correspondientes para atención y ayuda humanitaria en lo que tiene que ver con la DGCH, la Dirección de Gestión Social Humanitaria. Esto lo podemos lograr a través de la comunicación
mediante los diferentes servicios que nosotros tenemos, que no solamente es el telefónico. Es necesario que nosotros repliquemos, nuestras víctimas repliquen, la comunidad replique, la sociedad replique el conocimiento respecto de los mecanismos de comunicación con la unidad para las víctimas. Hoy en día contamos con 11 servicios para estarlos atendiendo a ustedes, atendiendo las solicitudes de atención humanitaria, de ayuda humanitaria, de actualización de datos, que es tan importante para poderles entregar sus beneficios, para saber su situación actual y que esa situación permita eventualmente poder generar el beneficio para ustedes. Esos mecanismos de consulta, de interacción con la unidad, los podemos supeditar al buzón, a la autoconsulta, al chatbot, al correo, a la unidad en línea, al chat web, al fax, a la videollamada. Hoy trabajamos permanentemente a través del grupo de servicio al ciudadano para fortalecer estos canales de atención y que nuestras víctimas no se sientan sin respuesta. Trabajamos permanentemente para ello y fruto de este trabajo podemos verificar la atención masiva a estas solicitudes. Hay una pregunta muy importante que nos hacen aquí en nuestro chat de Facebook, que tiene que ver precisamente con el tema de las ayudas humanitarias. Dice, estoy en proceso de indemnización. ¿Por qué me quitan la ayuda humanitaria? Bueno, muy buena la pregunta, Santiago. Seguimos en este proceso de rendición de cuentas, importante, y muchas gracias a todas las víctimas que se conectan, porque eso nos permite establecer un diálogo, hacer claridad frente a muchas dudas, son dudas de todos los días. Importante contarles que no es que estemos suspendiendo la atención humanitaria, lo que estamos haciendo es evaluando las necesidades. O sea, una cosa es que no, nos dicen, es que niegan la atención humanitaria. Evaluamos necesidades, sabemos que hay de ese 9 millones de víctimas que tenemos en el registro, hay muchas víctimas que en realidad hoy y más en el marco de la pandemia están necesitando la atención humanitaria. Todas las solicitudes las pueden hacer, las solicitudes las recibimos, lo que hacemos es, ya pasan por un filtro, se evalúan, hay un marco legal, el decreto 2569, que es el que nosotros atendemos, y frente a eso nos salen las solicitudes que son para atender, y hay solicitudes que dice definitivamente esta persona tiene en estos momentos, por las condiciones, no todas las víctimas, digamos, no tienen las condiciones para poder acceder a un tema de generación de ingresos, y por eso lo que hacemos es medir. Por esas mismas circunstancias, se hace parte del control social que nos han pedido las víctimas en cada una de las reuniones que tenemos. A don Pedro recibía, a doña María recibía, ella no necesitaba, y claro, si a usted le llega un giro al banco, pues va y lo recibe. Pero hoy lo que estamos buscando es haciendo este proceso de depuración con el propósito de que el que la necesita la pueda recibir. Eso es lo que estamos buscando a través del 2569. Es un decreto que lo revisó y en su momento estuvo concertado con las víctimas, pero también se hizo el proceso de organización con la Corte Constitucional. La Corte dice, entregue la atención humanitaria, pero dice, revise a quién se la va a entregar. Y eso es lo que estamos haciendo, revisando a quién se le va a entregar. Importante, claro, nosotros cruzamos con EPS, cruzamos con Salud, con el Ministerio, con los bancos, con todos. Hay víctimas que nos están pidiendo atención humanitaria y cito ejemplos como este. Cuando revisamos, manejan 3 tarjetas de crédito, tienen 2 casas, una donde vive y otra donde está arrendando. Y eso nos permite a nosotros tener unos criterios claros por los cuales le suspendemos la atención humanitaria. Una cosa es suspender y otra cosa es quitarla. La suspendemos porque hay unas condiciones mínimas por las cuales la persona se puede sostener. Uno no sabe, la pandemia ha cambiado y eso nos sucedió. Las solicitudes de atención humanitaria en el marco de la pandemia se aumentaron. Somos muy, pero muy conscientes de las víctimas y sabemos que hay víctimas que estaban trabajando, perdieron su trabajo. Por eso el director Gabriel hacía énfasis en actualizar la información. Nosotros tenemos unos registros, de pronto no están tan actualizados, es importante que nos cuenten cuál es esa realidad para nosotros poderla contrastar y de acuerdo a eso evaluar esas solicitudes. Importante, nuevamente reiterarles, siempre estamos en favor de ustedes, de las víctimas, de poder hacer el mejor uso racional de los recursos para que les lleguen las indemnizaciones con un proceso de focalización, como lo explicábamos con el doctor Enrique, pero también para que esa atención humanitaria,
que están solicitando las víctimas en el marco de la pandemia le pueda llegar a las víctimas que en realidad la necesitan. Sabemos que las condiciones de víctimas que también, aparte de perder el trabajo, tenían su emprendimiento, tenían su negocito, tenían su miscelánea, tenían su peluquería, pero que hoy la pandemia los obligó a entregarle el local, a cerrar las puertas y que necesitan el apoyo en la atención humanitaria. Y por eso, más allá del esfuerzo que hicimos con los temas de dinero y estos pagos que entregamos, hicimos la entrega de esos 50.000 paquetes que yo sé, que sabemos, que trabajo que se hicieron con las mesas, que se hicieron con las alcaldías, sabemos que les llegaron a esas víctimas que en realidad, en el marco de la pandemia, no habían recibido nada. Así es, director. Tenemos más de 600 personas conectadas, 51 minutos de transmisión. Son las 10 de la mañana, 50 minutos de este 23 de abril de 2021. Y como usted lo dije, pues, director, estamos contestando todas las preguntas de la ciudadanía, de las víctimas del conflicto. Para cerrar este tema que veníamos hablando de las atenciones humanitarias en temas de emergencia, estas situaciones de emergencia precisamente pues no solo han desatado desplazamientos, sino también confinamientos. Hablemos un poco, ya para cerrar un poco este tema y volvemos con más preguntas, por supuesto, de la ciudadanía. ¿Cuántos confinamientos se han presentado y frente a los mismos, si el proceso de atención es igual o es diferente al de las personas desplazadas por estos hechos? Bueno, es un hecho victimizante que lo contempla la ley. Es esa restricción que tienen las comunidades de poder salir a recoger su pan, coger, a realizar sus actividades de forma diaria. En el departamento donde más se presenta, en el departamento de Chocó, las víctimas nos manifiestan, nosotros tenemos allí, o las comunidades más que víctimas nos manifiestan, tenemos nuestro pan coger, tenemos nuestra chagra. He conocido en el Alto Baudó que estuvimos visitando una comunidad que le tocó desplazarse a un lugar, pero también donde llegaron tenía una situación de confinamiento, porque el grupo ilegal les dijo, allá donde tienen sembrado ustedes el platanito, la yuca, la caña, allá hay minas y dejamos minas. Frente a eso, pues, ¿quién va a ir a recoger el pan coger? Allí esa restricción hace que las personas pues inicien un proceso de carencia, necesidades, aparecen solicitudes de atención humanitaria y nosotros lo que hacemos es, a través del mecanismo en especie, poderle llegar con la atención principalmente en los temas de alimentos. Las personas están viviendo en sus casas, pero no tienen que comer porque no pueden salir ni a pescar, ni a buscar los temas de cacería, que muchas personas van a hacer cacería en el campo, a ir a recoger la yuca, el plátano, lo que tienen que ir a recoger del día a día, y es muy difícil así. Entonces, este hecho también tiene una connotación. Frente a eso, también el marco jurídico de la ley, los decretos ley, los comités de justicia transicional para poder articular acciones. No la unidad atiende todo en conjunto. Es importante hacer énfasis en eso. Hay un comité de justicia transicional donde están todas las entidades y hacen un llamado a la alcaldía, a la gobernación, al ICBF, al Ministerio de Agricultura, a todos los que hacemos parte de este gran sistema de atención a la población víctima llamado SNARIF. Es el llamado para que podamos atender de forma integral, articulada, tanto los confinamientos, que tienen una connotación, que no tienen temas de, digamos, de vivienda o de hábitat, porque están en su casa, pero están confinados. Y el segundo es los temas de desplazamiento. Tenemos operador a nivel nacional que nos permite también hacer la entrega de alimentos, kit de hábitat, kit de vajilla, kit de cocina, para atender las emergencias en todo el territorio nacional. También buscamos la articulación con los entes territoriales. La fuerza pública nos ayuda mucho en el transporte fluvial para poderle llegar a esas comunidades que están por todo el Pacífico, que es muy difícil de pronto conseguir un transporte fluvial, pero también tenemos la Armada. Y en unas circunstancias también la Fuerza Aérea nos ha ayudado para poderle llegar a esos colombianos que tanto lo necesitan, que son víctimas, que están allá en lo adentro de Colombia y que necesitan la atención para poder atender especialmente los temas de confinamiento, sin desconocer los temas del desplazamiento a través de los operadores que tenemos a nivel nacional. Muy bien, director, muchísimas gracias. Recordamos entonces que estamos en este Facebook Live de la Unidad para las Víctimas y les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta @UnidadVíctimas, y también nos siguen, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, en la cuenta Unidad Víctimas Call. Por supuesto, visiten www.unidadvíctimas.gov.co. Seguimos recibiendo entonces las preguntas
de toda la ciudadanía que se ha conectado con nosotros a través de este Facebook Live. Son varias preguntas las que tenemos, hay diferentes temas y vamos a ir resolviéndolas de alguna manera, temas muy generales que tienen que ver con el pago de las indemnizaciones, con las entregas de ayuda humanitaria. Pero aquí hay una pregunta que nos hace Luis Alfredo Reyes Gutiérrez. Dice, señor director Ramón Rodríguez, el programa de vivienda rural vigencia del año 2017 con Banco Agrario aún no se ha iniciado en el departamento de Boyacá. ¿Por qué razón está en demora el inicio de la obra? Esa es una pregunta que tiene que ver con vivienda. ¿Qué le decimos a don Luis Alfredo Reyes? Bueno, Santiago, aquí estoy tomando nota. Bueno, primero decirle a Alfredo que es importante, y yo a veces en las reuniones utilizo esta frase que es zapatero a tus zapatos. Nosotros, Comunidad para las Víctimas, pues tenemos una gran responsabilidad frente al pago de las indemnizaciones. Hoy estamos explicando cómo es, buscamos eliminar esas barreras, cómo hemos ido progresando en bajar edad de 74 a 68, cómo para que les coloquen mucho problema para los certificados de discapacidad y enfermedad terminal, estamos haciendo esos acercamientos para facilitar, está el comunicado de prensa. Frente a los temas de atención humanitaria también, lo que estamos haciendo es un uso racional del recurso que se tiene para entregar la atención humanitaria y que el que la necesita de verdad la reciba. Y frente a los temas transversales que son vivienda, educación, generación de ingresos, pues no tenemos una responsabilidad directa, somos coordinadores del sistema. Cuando yo llego a las reuniones, pues todos me preguntan de todos los temas. Lo que buscamos es poder dar la orientación y por eso, Alfredo, vamos a tomar nota de este proyecto de vivienda. Nosotros, comunidad, no hacemos vivienda, lo hace el ministerio. Y más allá de eso, los que gestionan la vivienda son los entes territoriales. Son los que tienen los lotes, son los que le pueden hacer obras de embellecimiento, obras de infraestructura, para poderlos dejar listos para poder construir las viviendas. El ministerio tiene un fondo y tiene una bolsa allí por el cual pueden postular los alcaldes y los gobernadores los proyectos de vivienda. ¿Qué buscan ellos? Que con esos subsidios que se reciben por parte del ministerio y que se tienen con recursos de la alcaldía de la gobernación, hacer el cierre financiero del proyecto donde la víctima no le toque colocar pues, recursos para su vivienda. Nos tocaría revisarlo. Me llevo la anotación y si quiere por los orientadores podernos dar el interno, darnos toda la información. Vamos a verificar qué, porque nosotros sí como coordinadores podemos jalonar al ente territorial para saber qué pasó con este proyecto de vivienda. En los temas de vivienda rural, que también tenemos una incidencia para poderle llegar a las víctimas, en los temas de vivienda rural es con el Banco Agrario y también nos toca revisar o es por Banco Agrario o es directamente por el ministerio y qué pasó para que esas viviendas de verdad le puedan llegar a las víctimas. ¿Qué colocamos nosotros en los proyectos de vivienda? Las víctimas que aparezcan en el registro único de víctimas y por eso el ministerio tiene un acuerdo de confidencialidad y de manejo de información para que ellos puedan acceder directamente y saber si Santiago Santa Coloma o Ramón Rodríguez aparecen en el registro, con qué número desplazado, víctima de qué hecho victimizante y hace cuánto está registrado como víctima. Eso es lo que le quería contar a don Alfredo y vamos a tomar nota para averiguar qué pasó con este proyecto de vivienda y poderle dar la información. Muy bien, director, gracias. Es importante recordar a la ciudadanía que está realizando las preguntas a través del chat que tenemos a nuestro equipo de servicio al ciudadano, el equipo de servicio al ciudadano de la Unidad para las Víctimas también está respondiendo preguntas en el chat. Tal vez algunas de esas no alcanzamos a responderlas en esta transmisión y a través del interno, a través del chat interno, para que ustedes tengan claridad, están dando respuesta a muchas de sus preguntas que tal vez en este momento no logramos abarcar. Voy a hacer dos preguntas más, directores. Aquí está Claudia Gámez, dice, buenos días, ¿qué posibilidad tenemos las víctimas de acceder a ayuda humanitaria para emprendimiento? Tengo un negocio listo para iniciar, no tenemos crédito porque lo perdimos todo cuando pues, nos desplazamos y quedamos en deuda con los bancos. Y Esmeralda Fernández hace una pregunta también relacionada con otro tema. Dice, buenos días, ¿qué pasos debemos seguir para tramitar libreta militar a los jóvenes víctimas del conflicto? Dos preguntas interesantes, Santiago. Gracias, directores, por estar acompañando este Facebook Live. Yo sé que es el compromiso con las víctimas, como lo tenemos todos los días y todos los funcionarios, y cada día lo ratificamos. Este pasado 9 de abril lo ratificamos en esta gran campaña Dona tu voz, dona tus oídos, y por eso hoy estamos aquí en este Facebook Live hablando con las víctimas y escuchándolas.
muchas inquietudes. Importante, pues, estos espacios no perderlos para poder tener el contacto directo con las víctimas. Importante, atención humanitaria para emprendimientos. Nosotros no entregamos. La atención humanitaria es netamente para dos componentes: alojamiento y alimentación. Tener con qué poder negociar el pago de una habitación, un arrendamiento, poder tener cómo hacer un pequeño mercado, un mercado de acuerdo a lo que nos llegue, poder hacer esa distribución del recurso. Para los temas de emprendimiento, claro, allí hacemos una gestión con el Departamento de la Prosperidad Social. Buscamos, a través de esos esquemas especiales de acompañamiento que hacen parte de los retornos y las reubicaciones, poderles llegar para que las víctimas tengan ese pequeño negocio o emprendimiento que les permita generar ingresos, o los que ya tienen, poderlo fomentar. Pero ahí también, y por eso me causaba curiosidad la pregunta, es: hay casos que he tenido de víctimas que recibieron no emprendimiento ni le han pagado la indemnización, pero recibieron una atención humanitaria. Un ejemplo, recibieron 500,000 pesos y dejaron 100,000, y con 100,000 arrancaron un emprendimiento, y hoy podemos decirle, porque tenemos los testimonios de ellos, con esos 100,000 pesos arrancaron, no sé, hay una que empezó a producir dulces y hoy tiene su pequeña microempresa de producción de mermeladas, entrega diferentes productos, y ella me dice: doctor Ramón, yo arranqué con una ayuda humanitaria, me ahorré una platica, pues con eso monté, arranqué vendiendo de puerta en puerta, hoy tengo mi gran, digamos, mi emprendimiento, mi empresita, la cual me permite tener 3 o 4 personas vinculadas trabajando en este emprendimiento, y arranqué con una atención humanitaria. Por eso me generaba pues curiosidad la pregunta, porque cuando se quiere, se puede. Y frente a los emprendimientos, pues de acuerdo a eso, todo depende del proceso en el cual se encuentre el municipio. Hay procesos en los cuales están encaminados a los retornos y las reubicaciones. Allí jalonamos esquemas especiales de acompañamiento individuales, pero también colectivos que le permiten a las víctimas iniciar pues pequeños negocios de acuerdo a sus capacidades y a lo que ellos tengan para poderlo hacer, sus conocimientos frente a un negocio específico. Entonces, por eso nosotros allí lo que hacemos es recibir las iniciativas de las víctimas para poder fortalecerlos y llevarlos a través de los mecanismos que tenemos como unidad para las víctimas, teniendo en cuenta prevención, lo que tiene que ver con las reparaciones colectivas y lo que tiene que ver con los retornos y las reubicaciones. No sé si quiera uno de los directores misionales complementar. Claro que sí, director. Yo quiero complementarle sobre las preguntas que nos hacía Claudia y Esmeralda. Contarles precisamente a Claudia que en este momento fue creado en la Unidad para las Víctimas mediante resolución interna precisamente el grupo de emprendimientos. Este grupo de emprendimientos, pues lo que vamos a hacer nosotros a través de este grupo, que depende de la Subdirección General, es precisamente caracterizar a toda esta población víctima que tenga emprendimientos y en el nivel de emprendimientos que tenga para nosotros poderlos potencializar. Y también, pues, nosotros como gestores y coordinadores del SNARI, pues, buscar toda esa oferta que tenemos en el Estado colombiano para que las víctimas del conflicto que tengan los emprendimientos débiles o fuertes los podamos fortalecer. Respecto a la pregunta que nos hacía Esmeralda de la libreta militar, efectivamente, pues, nosotros a aquellas víctimas que se encuentren en el Registro Único de Víctimas, tenemos la exención de la prestación del servicio militar obligatorio. Es decir, esas víctimas que estén entre los 18 y 49 años de edad y que estén incluidas en el Registro Único de Víctimas gozan de esa exención. Nosotros les pedimos un certificado donde, valga la redundancia, certificamos que está en el Registro Único de Víctimas y se acerca al respectivo batallón al ejército para que le sea dada la exención de la prestación del servicio. Igualmente, si la persona en este momento está incorporada en el servicio militar, con este registro se puede solicitar su desincorporación, llamémoslo así, para que no siga prestando el servicio militar. También, por ser víctima del conflicto, pues tiene unos descuentos para acceder al pago de esa libreta militar. Esperamos que con esta, pues, respuesta hayamos dejado claridad en las señoras Claudia y Esmeralda, director. Gracias, doctor Enrique.
Muy bien, seguimos entonces con más preguntas de la ciudadanía. Fabián nos pregunta lo siguiente: ¿por qué las víctimas en el exterior no somos priorizadas por la resolución 1049 cuando la 090 nos priorizaba, teniendo en cuenta que en el exterior no tenemos ayudas humanitarias y son pocas las medidas que se materializan? ¿Qué le decimos a Fabián? Santiago, a Fabián decirle que venimos haciendo un esfuerzo grande también para poderle llegar a las víctimas en el exterior. Víctimas en el exterior que cumplan con la resolución 1049 y la resolución 090, pues la recoge la resolución 1049, la vigente es la resolución 1049, y pues muchas víctimas me han solicitado diferentes hechos victimizantes, que por favor les priorice el hecho victimizante de violencia sexual, que les priorice que están las víctimas en el exterior. Ya estamos haciendo, nosotros todos los días desde dentro de la entidad revisamos cuáles son los grupos poblacionales. Las víctimas en el exterior también ya sabemos que son 26 mil víctimas que están en el exterior. También estamos revisando quiénes cumplen unos criterios muy específicos, a ver si les podemos llegar con la medida de la indemnización. En esas jornadas que hemos hecho afuera, pues nos hemos dado cuenta y somos muy conscientes de que no se reciben los temas de atención humanitaria. Las víctimas llegan allá, no les ha tocado fácil, también mi reconocimiento frente a estas circunstancias, para poderse posicionar y estar fuera del territorio colombiano. Allá, la oferta que se tenga, ellos tienen que buscar la inclusión social a lo que se tiene en el territorio, y estamos en ese trabajo para poderles llegar a las víctimas que están en el territorio fuera del territorio colombiano y poderles pagar la indemnización como una medida. Nosotros, pues, es los criterios que tenemos, decirle a Fabián que créame que lo estamos revisando y queremos poderles llegar al mayor número de víctimas. Hicimos un esfuerzo también en el marco de la pandemia, un convenio de cooperación internacional. No le pudimos llegar sino a dos países, le llegamos a Ecuador y Panamá con un convenio donde no lo llamamos atención humanitaria, pero sí lo llamábamos una atención en el marco de la pandemia, donde se le llegaba con una atención a las víctimas que no era mucha, pero que les permitía por lo menos mitigar en algo a través del Consejo Noruego, que fue el operador, poderle llegar con entre 150 y 200 dólares, poderle llegar a esas víctimas que se encontraban en estos dos países, de acuerdo también a unos criterios de focalización y de priorización que se hicieron en su momento. Gracias. Gracias, director. Vamos ahora con Luz García. Dice: buenos días. Mire, lo que pasa es que tengo un niño discapacitado, tiene 6 años. Lo indemnizaron, pero le enviaron la platica a un banco. No entiendo por qué esa decisión, que hasta que no tenga 18 años, no se los entregan. Dice que él tiene una enfermedad, tiene parálisis cerebral. ¿Qué le contestamos a doña Luz García? Doña Luz, pues voy a pedir también el apoyo del director nacional de reparación. Pero principalmente, doña Luz, cuando se le hace el reconocimiento a las víctimas menores de edad, se constituye una fiducia. Esta fiducia permite y garantiza, de acuerdo también a los autos de la Corte, de que el joven o el niño que en su momento se le hace el reconocimiento, cuando tenga la mayoría de edad, pueda decidir qué hacer con sus recursos. Por eso se le constituye la fiducia. Y ahorita también quiero que nuestro director misional nos cuente qué tiene que hacer para poderle pagar, porque también hay una pregunta que es: ya cumplí los 18 años y no me ha entregado los recursos que están allí en la fiducia reconocida. Pero frente a esta solicitud, sí, somos muy conscientes, hay personas y hemos estado haciendo la gestión con Ministerio de Salud, hemos hecho la gestión con el ICBF, pero también buscando el ámbito jurídico para poder disponer de esos recursos de esos niños que se les hizo el reconocimiento. Un ejemplo, tiene 8 años y el niño tiene una enfermedad terminal y que sabemos que por las condiciones mismas de la enfermedad no va a llegar a cumplir los 18 años, pero que el papito y la mamita necesitan para poder comprarle los pañales, darle una calidad digna de vida mientras pues sucede el fallecimiento del niño, pues estamos buscando el mecanismo, porque pues la ley también no nos ha permitido con facilidad poder hacer la disposición de esos recursos. Hay varios casos identificados a nivel nacional, ya los tenemos. También nos es importante que nos deje la información, porque estamos avanzando y yo creo que muy pronto podemos asumir
porque nos toca asumir como entidad una responsabilidad frente al uso adecuado de esos recursos por parte del papá y la mamá. No todos podemos generalizar, puedan llegar a hacer uso racional o el mejor uso frente a estos recursos para los niños, y por eso tenemos que hacer un ejercicio para no incurrir en ninguna falta disciplinaria frente al uso de los recursos, y por eso es tan importante. Es un reconocimiento, sabemos que lo necesitan, pero hay un marco jurídico que tenemos que romperlo para poderle llegar a esos niños que en realidad necesitan los recursos para darle una calidad de vida, porque sabemos que por sus mismas características de la enfermedad no van a llegar a cumplir los 18 años. No ha sido fácil, Santiago, pero lo venimos adelantando ya hace dos años y esperamos tenerle una solución porque sabemos que es una necesidad. Lo revisamos con el ICBF, lo revisamos también con el Ministerio de Salud y seguiremos en esta labor porque las situaciones, cuando uno las ve de primera mano, sabe que las familias no tienen los recursos para poderle brindar una calidad de vida a estos. Muy bien, director Enrique, adelante. Sí, Santiago, aquí también pues aprovechamos que están bastantes víctimas escuchándonos, adicional a lo muy importante que ha dicho nuestro director general en el tema de que sí, se ha evidenciado que efectivamente hay menores de edad que en este momento tienen su encargo fiduciario, pero que precisamente necesitan que se les dé esa indemnización, esa compensación a sus padres, porque el niño con esa discapacidad, pues probablemente da igual si espera al que cumpla los 18 años o no, o que ese dinero puede servir precisamente para mejorar su condición de vida en este momento, así no cumple la mayoría de edad. Estamos en ese proceso, como lo dice el director, de poder hacerle esos pagos cuando se presenten estos casos especiales. Pero complementar complementar que ese encargo fiduciario de todas maneras en este momento está rindiendo unos recursos, unos intereses, unos rendimientos financieros que son para la víctima y que se le entregarán todos esos rendimientos una vez cumpla los 18 años. Y quiero aquí aprovechar, Santiago, un aviso parroquial para decirles a todas las víctimas que están escuchándonos, que nos están viendo, que nosotros tenemos un cuello de botella con los encargos fiduciarios y les agradeceríamos a ustedes si conocen de menores de edad que en este momento ya hayan cumplido la mayoría de edad para poderles hacer el pago de su encargo fiduciario. En este momento tenemos una gran cantidad de víctimas que no hemos podido contactarlas porque han cambiado de residencia, de teléfono, tienen su encargo fiduciario en el banco, tienen esos rendimientos en el banco y necesitamos en este momento podérselos pagar. Entonces, les agradecemos que si tienen situaciones de estas, nos la hagan conocer. No es más, Santiago. Muchas gracias. Director, muchísimas gracias. Les recordamos entonces a las personas que están conectadas haciendo sus preguntas que nuestro equipo de servicio al ciudadano está enviando un link para atender las solicitudes. Entonces, la invitación es que cuando vean ese link desde la cuenta de la Unidad para las Víctimas puedan acceder. Este es un servicio de chat donde se van a resolver esas inquietudes específicas y allí un agente de servicio al ciudadano, por supuesto, podrá resolver de manera específica todas las inquietudes que ustedes tienen frente a los diferentes temas de la Unidad para las Víctimas. Saludamos también a las entidades que se encuentran siguiendo este Facebook Live, como la Unidad Administrativa Especial de las Organizaciones Solidarias, está conectada con nosotros. A ellos muchas gracias por seguir esta transmisión. Vamos con una pregunta de Albeiro Maigara, si no estoy mal. Sí, como representante de la mesa, quiero solicitar una ayuda para unos desplazados de mi municipio. Serían unos mercados y unos kits de aseo. Él es representante de Bolívar, en el Valle del Cauca. Bueno, gracias nuevamente Santiago, Albeiro, decirle que no funciona así, Albeiro, el mecanismo para la atención a las solicitudes de las víctimas que tiene allí. Yo sé la gran labor y de verdad le agradecemos la labor que hace desde la mesa. Y la orientación que usted le debe dar a las víctimas es que procedan a hacer las solicitudes a través de los mecanismos que tenemos, los correos electrónicos, la página en internet, los telefónicos, si hay punto de atención cercano y está abierto por las condiciones, porque hay condiciones para hacerlo, pues estar abierto por bioseguridad, es acercarse allí, hacer la solicitud
para que se evalúe los temas de atención humanitaria. No estamos entregando kits, no hay más kits en la vigencia del año 2021, eso fue en el año 2020, y cuando ustedes ven que entregamos los paquetes alimentarios, entregamos, eso corresponde a una atención de una emergencia humanitaria. Significa más de 50 personas que se desplazaron, más de 10 núcleos familiares, y obedecen a una connotación de un evento específico en un municipio. Entonces, que se atiende a través de un comité de justicia transicional donde cada uno coloca sus componentes. Entonces, importante, Albeiro, que tenga claridad frente a esto. Y la orientación que le puede dar es hacer la solicitud de atención humanitaria para que se evalúe y le llegue su giro de atención humanitaria a la persona que bajo el decreto 2569 y esos criterios de focalización cumpla con los requisitos. No es porque se le entreguen, nosotros no los entregamos ni a las mesas, ni le entregamos directamente nuestros funcionarios. Cuando hay un evento masivo, tanto de confinamiento o desplazamiento, están allí en coordinación con todos los entes territoriales y en un marco que es el Comité de Justicia Transicional, haciendo la entrega de los correspondientes elementos. Muy bien, muchas gracias. Nos dice Inés Ortiz de Beltrán, yo no tengo Sisbén y no están atendiendo en las oficinas de Cartagena. Y otra pregunta, Marcela Sandoval, en el Patía están en PEDET y no hay nada para las víctimas. ¿Qué le respondemos a Inés y qué le respondemos a Marcela? Bueno, primero a Inés, decirle que las oficinas de Cartagena, el Centro Regional de Cartagena, que se inauguró hace poco, también está haciendo su esfuerzo el señor alcalde. No ha sido fácil porque, pues, eso es un nivel de coordinación. Los centros regionales y los puntos de atención no son de la unidad. Nosotros tenemos un funcionario, pero adicional a eso, nosotros, el tema del Sisbén es un tema que está directamente relacionado con el distrito. Nosotros no emitimos el Sisbén. La idea es que el centro regional estuvieran los funcionarios de la alcaldía para solucionarle los temas de las solicitudes, como en el caso del Sisbén. Lastimosamente, las condiciones de bioseguridad de Cartagena, ustedes saben que llegó la cepa, otra cepa allí a Cartagena, están tomando medidas y por eso la alcaldía no ha permitido la apertura del centro regional para que puedan acceder a los servicios específicamente del Sisbén. Pero sí es bueno que revisen la alcaldía directamente si hay una oficina del Sisbén está atendiendo bajo estrictas medidas de bioseguridad. Desconozco, pero toca revisar qué es lo que está pasando, digamos, específicamente en los temas de atención allí en el municipio, pero sabemos de que no pueden cerrar pues totalmente las puertas a la comunidad y especialmente a las víctimas. Lastimosamente, el centro regional estamos bregando a abrirlo, pero las condiciones, más en estos momentos de porcentaje tan alto de contaminación y de lo que tenemos en tema de la pandemia, pues ha sido muy difícil. Y a Marcela, pues los temas PEDET. El tema PEDET es importante porque hacemos una articulación entre los PEDET y también hacemos una articulación que son 170 municipios, pero la responsabilidad de la unidad va más allá de los 170 municipios PEDET. ¿Por qué la articulación con los PEDET? Porque cuando estamos trabajando con los PEDET hay una solicitud a través de ese plan de desarrollo con enfoque territorial, pero también tenemos solicitudes de las víctimas frente a los temas de reparación colectiva, frente a los temas de puntos de atención, orientación, y articulamos con la consejería para recursos que podemos conseguir a través del fondo multidonante, sumen al PEDET, pero también nos sumen a la implementación de esa política pública de atención a víctimas. Por eso avanzamos en los temas de reparación colectiva, avanzamos en los procesos de retornos y reubicaciones en los municipios PEDET, porque tenemos una oportunidad adicional, conseguir recursos para poder atender a las víctimas frente a esas líneas específicas que tienen que ver con los temas de reparación colectiva y los temas de retornos y reubicaciones. Nosotros seguimos atendiendo en la misma línea. Lo que sucede es que cuando hay PED me facilita el cumplimiento de esa política pública de paz con legalidad, con la política pública de atención a víctimas de forma articulada, buscando de que no se dupliquen esfuerzos y que los recursos se puedan utilizar de la mejor forma, tanto en la implementación del PEDET como en la implementación de la atención a las víctimas en el territorio. Pero no es una cosa de que tengamos diferencia en PEDET con la diferencia que se hace. Revisamos lo que está allí en ese pilar 8, esas acciones de ese pilar 8, cómo se articulan a ese desarrollo de la política pública específicamente en ese municipio. Muy bien, director, ya casi estamos en el cierre de esta transmisión. Hay más preguntas que queremos resolverle a la ciudadanía. Nos dice Sara Rincón,
A mi mamá ya le pagaron la indemnización, pero a mis hermanos no, son mayores de edad y la unidad dice que no tiene recursos. Albina Chacón dice, doctor Enrique, en mi pueblo se puede realizar un macroproyecto para poder generar empleos para las víctimas. Y Germán Espinosa nos pregunta o nos sugiere que demos información de educación superior a través del Fondo de Educación Superior del Ministerio de Educación, que está dirigido a las víctimas del conflicto. Bueno, Santiago, nos vamos a organizar. Vamos a dejar la pregunta de Albina para el doctor Enrique. La respuesta de Sara es sobre el tema del pago de la indemnización, que se le reconoció a la mamá, pero que no se le ha reconocido a los hermanos. La resolución 1049 es muy clara, los criterios de la persona que cumple. Lo que hacemos es, de esas 4, 5 o 10 personas que están dentro del núcleo familiar, es extraer a la persona que cumple con el requisito, a esa se le paga. A las otras personas no se le está negando en ningún momento el pago de la indemnización, sino como hay un criterio de priorización, lo que estamos haciendo es dándole cumplimiento a esa persona que bajo las características cumple con ese criterio y se le paga la indemnización. Puede ser que las otras personas y que estén por ruta en general, pueda que se les esté pagando la indemnización o porque lleguen a cumplir en cierto momento un criterio. ¿Qué queremos? Y siempre esa es la misión de la entidad, poderle pagar a todas las víctimas la indemnización. Lastimosamente, los recursos no son lo suficientes, no tenemos todos los recursos. Ustedes conocen y han escuchado a los entes de control, a la misma Corte Constitucional, donde dice que necesitamos 50 billones de pesos para poder pagar todas las indemnizaciones, pero también 50 años. Por eso el compromiso, y se ratificó el compromiso del señor presidente Iván Duque, es poder prorrogar la ley por 10 años más para poderle garantizar a las víctimas la atención, la asistencia, pero principalmente los temas de reparación. El compromiso también fue avanzar en el gobierno en estos 30 meses en la reparación individual, y por eso dejamos ese presupuesto de 1 billón el año pasado, y este año estamos por lo mismo haciendo ahorros dentro de la entidad, pero buscando siempre poderle cumplir al mayor número de víctimas en el pago de la indemnización. Tareas y retos tenemos muchos, Sara, tenemos entre esos es poderle cumplir a todas las víctimas, pero para eso necesitamos recursos. Ahí viene no solamente los recursos del presupuesto general de la nación, sino también ustedes deben de tener en el imaginario que hay victimarios. Esas personas que generaron el grupo de víctimas, ustedes saben de qué ende estoy hablando, en su momento las autodefensas, los grupos de irregulares, pero también sabemos de las FARC, del ELN, todos los victimarios, es saber cómo ellos se han vinculado también para poderle pagar a las víctimas. Recursos es lo que más necesitamos para poderle pagar, porque las indemnizaciones son costosas. Y así, a este ritmo, pues nos va, por más que tengamos 10 años de prórroga de la ley, tenemos que pensar en ajuste para poderle cumplir a todas las víctimas en todo el territorio nacional. Albina, sí le dejo la pregunta frente al proyecto, doctor Enrique, del proyecto de hacerlo en su municipio, pues usted sabe que tenemos que articularlo con los planes de retorno, reubicación, reparación colectiva, todo lo que tenemos en esa política pública en el municipio. Y quiero cerrar con los temas de educación superior para darle la palabra ya al doctor Enrique. Es el fondo que se tiene en educación superior, es un fondo del ministerio, allí se le colocan unos recursos, las víctimas tienen la posibilidad de postularse, son convocatorias muy pequeñas, nosotros somos conscientes, lo que pasa es que el universo de víctimas es de 9.100.000 víctimas, las solicitudes de las víctimas son muy grandes y por eso los recursos siempre van a ser escasos, por más que se haga un esfuerzo grande, por más que se coloquen recursos por parte de los victimarios, siempre va a ser escaso. Y allí la convocatoria se abre de un día para otro o a veces hasta 2 días, y es estar muy atentos para poderse postular a las convocatorias que hace el ministerio. Lo importante es que el joven que entra allí y que tiene la oportunidad de acceder es aprovechar al máximo pues este cupo, es un cupo que le garantiza la educación en cualquier universidad del país, y adicional a eso con un auxilio de sostenimiento, que puedan utilizarlo. ¿Por qué no se pueden abrir más cupos más allá de las solicitudes que comunidad ya le hemos hecho al ministerio? Es los recursos, porque ellos tienen que garantizar no solamente los 517 o 530 jóvenes que entran el primer trimestre, sino los que van, los otros 500 van en el segundo, tercero, cuarto, quinto, y por eso no se ha podido ampliar la cobertura, pero el compromiso siempre ha sido de buscar cómo podemos. Pero adicional a eso, también decirle que en este tema de educación superior buscamos alianzas, no solamente el Fondo de Educación Superior, sino que todos nuestros directores territoriales están enfocados en hacer alianzas en el territorio.
buscar esas instituciones de educación superior que se tienen, entre esas las app para conseguir descuentos en la matrícula, porque sabemos que también se pueden hacer esfuerzos, pero necesitan un apoyo con un descuento, facilitarles el ingreso. Diferentes universidades en el territorio tienen convenio con la unidad para facilitarle a las víctimas el ingreso a la educación superior. Doctor Enrique. Sí, director. Entonces, démosle respuesta a Alvira. Nos habla sobre cómo puede hacerse un proyecto de emprendimiento para generar empleo en su municipio, si fue lo que entendimos. Y precisamente usted ya dirigía la respuesta hacia lo que nosotros en este momento tenemos es en el tema de retornos y reubicaciones para población víctima de desplazamiento forzado exclusivamente. Estos esquemas especiales de acompañamiento familiar para el 2021 ya se hicieron las convocatorias a través de nuestra página de internet. Nosotros vamos a hacer más de 2.500 esquemas especiales de acompañamiento familiar. Esto los estamos enfocando para municipios PEDER. Es decir, que son específicamente para esos municipios. ¿Y qué buscamos nosotros con estos esquemas especiales de acompañamiento familiar? Pues potencializar aquellos negocios que identificamos en las víctimas para poderles activar ese componente de generación de ingresos. Pero también les comentaba yo ahora, y de pronto la pregunta de Alvira Chacón va dirigida en ese sentido sobre el grupo de emprendimientos que les mencioné yo, que se había creado en la Unidad para las Víctimas, y esto es un grupo que está apenas iniciando, que se van a caracterizar las víctimas para poderles generar ese tema de emprendimientos. De modo que en este momento contamos solo con los esquemas familiares en retornos y reubicaciones, específicamente para población de desplazamiento forzado. Creo que usted ya, director, le dio claridad a Sara sobre que a su madre ya le pagaron la indemnización, a los hermanos no, solo pagamos, pues, como ya les mencionamos, a aquellos que estén en la ruta prioritaria, los que tengan esos componentes o esos requisitos que exige la resolución 1049, de modo que si a los hermanos no les ha llegado la indemnización, pues debe ser que lo más probable es que se encuentren en esa ruta general, y lo que yo ya les mencioné hace unos minutos, pues esperar que le corramos el método técnico y quizás ahí de pronto salga beneficiado para el pago de su indemnización. No sé, se me escapaba, no sé si Santiago me recuerda si había otra pregunta de estas tres que hicieron sobre reparación, o ya le dimos respuesta el director y yo. Director, ya a esas tres preguntas ya dimos respuesta. Perfecto. Hay una última pregunta de Lorena. Señor, perdón, adelante. Santiago. Pero sí, creo que sí, el director dio de pronto buena respuesta al tema de la educación. Nosotros hacemos convocatorias con el ICETEX para que las víctimas se postulen. Esas convocatorias, pues decirles que estén pendientes en la página del ICETEX. Las víctimas del conflicto pueden acceder a estas convocatorias. Si salen beneficiados, pues pueden acceder a educar, y una vez finalicen sus estudios, dependiendo de unos requisitos que tenemos al interior de la unidad para las víctimas, se mira la condonación o no condonación de sus estudios, pues si cumplió todos los requisitos en cuanto a notas, que haya cursado pues toda su carrera para poderle hacer la condonación. Entonces, que estén pendientes, como lo decía el director general, estos son los recursos son muy escasos para estas convocatorias y se agotan muy rápido, pero las convocatorias salen a través de la página del ICETEX. Listo, Santiago. Listo, perfecto. Hay una pregunta de Hidalgo Lorena. Dice, por favor, necesito hacer efectiva mi carta de indemnización, pero estoy fuera del país desde hace 8 años. Bueno, Santiago, el caso de Lorena Hidalgo, nos tocaría revisarlo muy puntual, porque no sabemos qué carta recibió. Pues puede ser que haya sido el acto administrativo, pero no sabemos si ya están los recursos disponibles para hacer el pago correspondiente. Entonces sería impreciso decirle que ya tenemos ya cómo pagarle, o que tiene que acercarse, o cómo, porque si ya está fuera del país y ya están los requisitos y ya cumple con todo y los recursos ya se tienen, pues es mucho más fácil, porque tenemos convenio también para poderle hacer llegar los recursos al exterior. Así lo hemos hecho con las víctimas que se encuentran en el exterior y que podemos pagarles las indemnizaciones. Entonces nos quería revisarlo muy bien, Santiago. Y yo quiero complementar algo de la pregunta anterior sobre los temas del proyecto y los temas de emprendimiento. Ese grupo que se está creando dentro de la entidad
es un grupo que pues va a revisar iniciativas para arrancar iniciativas, pero más allá también va a estar buscando el fortalecimiento de esas iniciativas. Tenemos muchas víctimas que por diferentes mecanismos, que porque lograron que el alcalde les apoyara un proyecto productivo, que porque logramos que con la atención humanitaria arrancara un proyecto, o porque recibió la indemnización y la utilizó para el tema de emprendimiento, es revisar esos que ya van andando esos emprendimientos, cómo buscamos el encadenamiento para que no se queden solamente ahí, sino que tengan una visión a futuro, que tengan la posibilidad de comercializar sus productos, que puedan la posibilidad de exportar. Entonces, allí estamos haciendo ese encadenamiento y lo que buscamos es este grupo de emprendimiento revise las iniciativas para iniciar, para lo que se va a iniciar desde cero, pero también cómo podemos fortalecer esas iniciativas que sabemos que hay muchas, pero muchísimas en el territorio y que necesitan el fortalecimiento para poderlas encadenar y poder alcanzar pues todos los objetivos frente a la producción y frente a la comercialización de los productos. Muy bien, hay una última pregunta, directores, de Erika Castrillón. Dice, mi mamá metió papeles para reclamar la muerte de mi hermano. Hasta ahora no tenemos respuesta y actualmente uno de los hijos de mi hermano falleció. En el momento nos piden registro civil de defunción y la copia de la cédula. Tenemos el registro, pero no hemos podido acceder a tener la copia de la cédula de ciudadanía porque se extravió. ¿Qué se debe hacer? Santiago, lo mismo que en el caso de Lorena Hidalgo, nos toca revisar el caso de Erika para poderle dar respuesta. ¿Qué necesitamos? Pues el cumplimiento de los requisitos. Nosotros tenemos una posibilidad en el caso de la cédula, es nosotros tenemos o compartimos la información en línea y de forma directa con la Registraduría pues, Nacional y la posibilidad de es poder verificar pues, y contrastar el documento que se le está solicitando. Nos tocaría revisarlo y por eso también es importante que nos dejen la información a través del chat para nosotros poderla contactar y revisar en qué fase está el caso de Erika, del fallecimiento. Sabemos del registro civil, pero entonces nos tocaría buscar cómo podemos facilitar y eliminar esa situación tan compleja que de pronto se le esté presentando con el documento de identificación, con la fotocopia de la cédula. Nosotros tenemos acceso al registro de la Registraduría Nacional de Servicio Civil y buscaríamos el documento. Entonces, déjenos la información y podemos, para poder dar una información muy puntual y de pronto no generar pues falsas expectativas en el día de hoy. Bueno, muy bien, pues este ha sido nuestro Facebook Live y no tenemos por el momento pues más preguntas de la ciudadanía. Creo que hemos intentado abarcar todas las dudas que han tenido y que han expresado a través de nuestro chat de Facebook, pero también el equipo de servicio al ciudadano pues ha estado muy atento a resolver estas dudas. Cada uno de ustedes, directores, director Ramón, director Gabriel y director Enrique, hagan su cierre, una pequeña conclusión de todo esto que hemos abordado en el día de hoy y así damos por finalizado también este Facebook Live. No sé si quiere el director Gabriel comenzar, luego seguimos con Enrique y finalizamos con el director general Ramón. Adelante. Perfecto, claro que sí, gracias Santiago. Quiero agradecerle, por supuesto, a todas las personas que están vinculadas en estos espacios, a nuestras víctimas. Estos espacios son de suma importancia porque nos permiten tener un contacto cercano en tiempo real con nuestras víctimas, poder solventar sus preguntas y que esas respuestas que nosotros estamos emitiendo también pueden estar ayudando a que las solicitudes de ustedes se concreten de manera eficiente. Estamos muy atentos de las solicitudes que ustedes nos alleguen a la unidad, sus peticiones, actualización de datos a través de los mecanismos, diferentes mecanismos de contacto que tenemos, los 11 servicios que les manifesté y atentos por supuesto a cualquier solicitud que ustedes nos alleguen para ponerlos en contexto de cómo ha evolucionado sus solicitudes y para mirar qué beneficios, teniendo en cuenta los instrumentos de asistencia que están a cargo de la Dirección de Gestión Social Humanitaria, podemos activar de acuerdo con las necesidades de ustedes. Muchas gracias y tengan todos un buen día. Gracias, director Gabriel Camelo, director de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad para las Víctimas. Director Enrique Ardila, su despedida, por favor.
Sí, Santiago, también muchas gracias a todas las víctimas que se conectaron para escucharnos. Esperamos que hayamos podido absolverle con mucha claridad todas sus preguntas. Muchas gracias al director general, al doctor Ramón, por propiciar estos espacios, como él lo mencionó al inicio, estos espacios de diálogo, un espacio más de rescindición de cuentas constante de la Unidad para las Víctimas. Gracias al equipo de comunicación de la Unidad para las Víctimas por tener estos espacios. Sabemos que quedan muchas preguntas de nuestras víctimas, pero aquí está el equipo de Servicio al Ciudadano también para tomar sus datos y podérselas absolver. También sabemos que las víctimas viven constantemente muy preocupadas y el tema que más, generalmente el tema que más impacta o que más nos preguntan es sobre la indemnización administrativa. Quisiéramos poder nosotros, Comunidad para las Víctimas, poder repararlas a todas en un mismo momento, pero no es posible por temas presupuestales. El Gobierno Nacional hace grandes esfuerzos para poder indemnizar a las víctimas. Este año vamos a indemnizar más de 127 mil víctimas del conflicto, un presupuesto muy alto que ha comprometido el gobierno del presidente Duque para esto, más de $1 billón para el pago de indemnizaciones administrativas, de modo que esperamos poder cumplir esa meta este año. Y nuevamente, gracias a todo el equipo de la Unidad para las Víctimas y nos volveremos a ver prontamente en Facebook Live. Muy bien, director Enrique Ardila, director de reparación de la Unidad para las Víctimas, y doctor Ramón Rodríguez, director general de la Unidad. Su conclusión ya para cerrar esta transmisión. Muchísimas gracias. Gracias a todas las víctimas que se conectaron en el día de hoy, a nuestros dos directores misionales, a todo el equipo de la Unidad para las Víctimas que permite pues, la realización de este Facebook Live. A las víctimas reiterarles que seguimos con el compromiso de seguir trabajando por las víctimas del territorio, por seguir atendiendo esas emergencias humanitarias que a pesar del esfuerzo que se hace de todas las entidades se siguen presentando. Ustedes saben que hay una connotación atrás que es un tema de narcotráfico, temas de minería, y frente a eso, pues, hacen que las personas se tengan que desplazar, temas de amenazas, temas de combates, temas de enfrentamientos entre estos grupos ilegales. Y seguimos en este proceso, es un proceso de rendición de cuentas permanente a través de nuestras visitas a terreno, de nuestros comités de justicia transicional, del trabajo que hacemos todos los funcionarios de la Unidad para las Víctimas en el territorio a pesar de la pandemia, que las inquietudes que salieron en el día de hoy nos permiten encaminar una ruta frente hacia la excelencia, hacia la calidad de la atención que debemos de tener en el territorio. No todo es perfecto, siempre le he dicho a los funcionarios, siempre hay una oportunidad de mejora para ajustarlo. Ojalá tuviéramos todos los recursos, y lo mencionaba hace un momento el director de reparación, para poder entregar la indemnización a todas las víctimas. Somos conscientes de que tenemos más de 500 mil víctimas ya listas para pagarle la indemnización. Lo que nos hace falta en estos momentos son los recursos. Volvemos a hacer el llamado a los victimarios frente a los recursos. Sabemos del esfuerzo que se hace desde el presupuesto general de la nación y el compromiso lo ha ratificado el presidente Duque frente a dejar estos recursos para el pago de las indemnizaciones. Tenemos tareas que hoy le quedan a todas las víctimas que estuvieron conectadas acá. Uno es, si conocemos adultos mayores de 74 años que no han recibido su indemnización, ya están los recursos para poderles garantizar y por eso bajamos a los 68 años. Y también otra tarea que tenemos es a esos jóvenes que ya sabemos que cumplieron los 18 años y que tienen su encargo fiduciario, pues que ahí están los recursos para que los puedan reclamar en el menor tiempo posible. ¿Qué tienen que acreditar? Con su cédula de ciudadanía, acreditar que ya cumplieron los 18 años y automáticamente pues reciben los recursos. Y siempre estamos trabajando en este propósito de eliminar barreras para que ustedes puedan acreditar por temas de discapacidad, de enfermedades terminales, la certificación y que eso nos permita poder entregarle la indemnización a las personas que también cumplen con esos criterios que están dentro de la resolución 1049, pues nos parece sumamente valioso. Y seguiremos en este propósito también de seguir avanzando en la ruta general, como lo decía el director de reparación, para poderle llegar al mayor número de víctimas durante la vigencia del año 2021 y seguir,
seguir en ese propósito de atención, asistencia y reparación a las víctimas en todo el territorio colombiano. Muchísimas gracias de todo corazón por estar escuchándonos, por tener la posibilidad de interactuar con nosotros y seguiremos en ese proceso. Esto es un proceso permanente de todos los días, estar en el territorio, de estar acompañando a las víctimas, de los comités de justicia transicional, de todo el trabajo que se hace desde las diferentes direcciones territoriales, y por eso no tenemos sino que darle agradecimiento a todas las víctimas por estar acompañando todos los procesos misionales de la entidad, garantizándole la atención y no siendo regresivos en los derechos. Muchísimas gracias, Santiago. A usted, director, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, a los directores de reparación Enrique Ardila y de la Dirección de Gestión Social y Humanitaria Héctor Gabriel Camelo, por haber respondido, por supuesto, todas las preguntas y habernos contado los avances y los retos también que tiene la unidad para las víctimas en cuanto a los procesos de reparación integral a los sobrevivientes del conflicto. Y agradecemos también a toda la audiencia por haber estado conectados con nosotros durante esta más de hora y media, hora y 40 minutos de transmisión, resolviendo también sus dudas. Recuerden que en el chat todavía tenemos a nuestro equipo de servicio al ciudadano resolviendo todas las dudas que no alcanzamos a abarcar durante este tiempo del Facebook Live. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, seguirnos, por supuesto, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube, en la cuenta Unidad Víctimas Call. También todos estos temas los pueden conocer en www.unidadvictimas.gov.co. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.